Los jubilados y pensionados a lo largo de este año han perdido un poder adquisitivo muy, pero muy importante. No han tenido un incremento en su haber hasta el momento. Y el próximo incremento en el mes que viene, en abril, encima se lo van a desdoblar. ¿Cómo hacen los jubilados en este contexto para llegar a fin de mes? ¿De qué manera viven? ¿Le creen a Javier Milei y a sus medidas? Vio que el gobierno en abril va a partir en dos, digamos, lo que es el haber jubilatorio. ¿Qué reflexión le merece? Horrible, horrible, una cosa de locos, muy mal. ¿Por qué cree que sucede? Porque no saben administrar las cosas, porque quieren usar los fondos de los jubilados y porque está todo muy mal. No sé por qué se los atacaron con los jubilados, que estaba balanceado, estaba bien. Se ganaba poco, pero estaba bien. El gobierno dijo que es porque no llegó a hacer las liquidaciones. ¿Le cree? Sos incapaz si no llegas a hacer las liquidaciones. Para eso estás en el gobierno, para saber hacer bien las cosas. ¿Qué reflexión le merece este desdoblamiento en lo que respecta al haber? Creo que ellos no consideraron el aumento que iban a dar. Entonces liquidaron sin el aumento. Y ahora de algún lado tiene que salir, así que cobraremos, yo cobro la mínima, soy ingeniera agrónoma, sigo trabajando y bueno, y cobraremos en dos veces, pero para mí es porque no está bien gestionado el tema del aumento. El aumento no lo iban a dar y fue lo último que hicieron, dar el aumento, y como ya estaba todo programado, pasó esto. Se enteró que en abril se va a desdoblar el pago jubilatorio. ¿Qué reflexión le merece? ¿Qué le sugiere? Y la reflexión me merece que con el otro gobierno hacían lo que querían y nadie decía nada, se la aguantaban. Y a este gobierno le están poniendo el pie porque saben que va a triunfar. En su caso, ¿cómo genera la reorganización al haber tener un haber jubilatorio que lo va a cobrar en dos etapas? Y me la banco, como me la banqué 20 años antes. Porque esto es toda la consecuencia del gobierno kirchnerista, desgraciado, con la jefa esa que no sé por qué no se muere. Pero si Dios quiere y le va bien a este muchacho, le juro que estos desgraciados no vuelven más. Milei se pasa con nosotros. El ajuste es para los jubilados. La casta somos nosotros. Esa es la verdad. ¿Cómo lo tomó usted esto que les desdoblen las jubilaciones? Nada, porque ahora dicen así. A vos te van a pagar lo que te corresponde de jubilación. Como administrativamente no llegaban... ¿No le cree eso? ¿Qué le voy a creer si el mes pasado me dieron los 70.000 pesos? Bueno, que el ajuste es lo que no me den ahora, el 27%. ¿Pero por qué los 70.000 pesos también entran en lo que me tiene que dar en la segunda cuota? No le creo. Y es injusto lo que está haciendo. Porque realmente nos estamos apretando el cinturón. ¿Cómo yo no le voy a poder comprar a mi nieto un huevo de Pascua? ¿Por qué yo no le puedo comprar un huevo de Pascua? Eso es lo que salió en el diario, que lo van a pagar en dos cuotas, estos tarados, no sé lo que quieren hacer. ¿Le molestó? Y claro, es una pelotudez que hacen esto, obviamente. ¿A quién se le ocurre sobre que las jubilaciones están ahí nomás, encima te lo dividen en dos partes? Que vayan a sacarle plata a los que la tienen, que eso sí la están embolsando más que antes. Estás escuchando a Techina, todo esto, los Roca y toda esta menezunda, felices y contentos, amontonando. ¿Cómo piensa arreglarse con este desdoblamiento? Pueda, veré cuando llegue. No, el desdoblamiento mucho no me preocupa porque lo que no cobro ahora, si dentro de 15 días, bueno, hasta ahí aguanto. Ahora, de ahí en más, saldremos a pelear a la calle. Cuando dice que no va a pasar esto porque no llegan a liquidarlo, ¿le cree o piensa que es un argumento? Son cuentos. No me hagas así. Entonces, rajaron la gente que tenía que liquidarlo y ahora dicen que no pueden liquidar porque no tienen la gente. Son mentirosos. ¿Qué reflexión le merece que el mes que viene su haber jubilatorio se desdoble? Lo cobre en dos veces, digamos. Bueno, quiero cambio. No merecemos los jubilados y las jubiladas estar cobrando una jubilación que es mínima. Yo por suerte estoy cobrando con una jubilación como profesional, pero la verdad es que la realidad de... ¿Te cuesta igual? Por supuesto. Los alquileres aumentaron, las expensas, el costo de vida aumentó. No hay sueldo que alcance. ¿Le crees cuando dice que esto pasa porque no llegan a liquidar en tiempo y forma? No, el argumento es totalmente... Es malicioso, es no pensar en que la jubilación es un derecho otorgado. Hemos trabajado, yo aporté 42 años al Estado, trabajo en forma legal,
desde mis 18 años. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Le dio bronca cuando se enteró eso? Sí, sí. ¿Usted cobra la mínima un poquito más? Yo cobro un poquito más, pero me han descendido a la mínima porque como cobro mucho, soy millonaria. No tengo opción al bono, no tengo nada. ¿Por qué? Porque cobro un poquito más de la mínima. ¿Y cómo piensa organizarse en un mes como el que viene? ¿Cuándo va a tener que esperar algunos días para cobrar? No tengo idea. Camino y pienso. No sé qué voy a hacer de mi vida.